Amigos, hermanos en Cristo, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! Nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a regalarle una flor a mamita María. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que...? La oración sobre las ofrendas, de la Institución General del Misal Romano, numeral 77. Depositadas las ofrendas y concluidos los ritos que las acompañan con la invitación a orar junto al sacerdote y con la oración sobre las ofrendas, se concluye la preparación de los dones y se prepara la plegaria eucarística. En la misa se dice una sola oración sobre las ofrendas, que concluye con la conclusión más breve, por Jesucristo nuestro Señor. Y si al final de ella te hace mención del Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El pueblo, uniéndose a la súplica con la aclamación, amén, hace suya la oración. Este domingo iniciamos la semana 21 del tiempo ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 13, del 22 al 30. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha! Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Les contestó, procuren entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Apenas se levante el dueño de casa y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear diciendo, Señor, ábrenos. Él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán, hemos comido y bebido contigo, en nuestras calles enseñaste. Él responderá, les digo que no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, malhechores. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras ustedes sean expulsados. Vendrán de oriente y occidente, del norte y el sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, porque hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? ¿Acaso tenemos que hacer ejercicio y dieta para poder entrar por la puerta angosta y salvarnos? El ejercicio al que nos invita Jesús es espiritual. Por ejemplo, quien no se confiesa carga con asuntos pendientes y no puede pasar por la puerta porque es muy angosta. Jesús nos dice que aunque hemos estado a la mesa con Él y lo hemos escuchado predicar, o sea, que si vamos a misa, pero no pasamos a la comunión, no nos acercamos a la confesión, no nos ponemos en oración y no actuamos como cristianos, así como queremos que se acuerde de nosotros. Hagamos todo lo posible para que Jesús nos tenga presentes. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y una Ave María por todos los niños que van a entrar en un nuevo ciclo escolar. ¡Sé feliz! Paz y bien. Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sonríe mucho! Nos vemos la próxima semana.